Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, en este video les voy a informar acerca de todo lo que va a pasar con el sorteo de la Copa Sudamericana 2024. El sorteo se va a realizar este lunes 18 de marzo a las 19:00 hora boliviana. Pues es importante para Bolivia porque vamos a tener tres equipos participando, ¿no? Y además por la calidad de los equipos que están en este torneo, pues se torna bastante interesante. Ahora bien, estos equipos han sido ordenados en función al ranking de Conmebol, excepto los cuatro últimos equipos que han llegado desde la fase 3 de Conmebol Libertadores, ¿no? Esos equipos directamente han sido colocados en el bolillero 4, sin importar el ranking que tengan. Así es que, bueno, son un interesante factor que se pone en este sorteo. Bolillero 1 tenemos a Boca Juniors, que, bueno, es el favorito, gran favorito a ganar este torneo. Aunque, bueno, tenemos Atlético Paranaense, Internacional, Racing, Corinthians de Brasil, Defensa y Justicia de Argentina, Cruzeiro de Brasil y Lanús de Argentina. Todos muy buenos equipos. En el bolillero 2 tenemos Fortaleza, que es, ustedes saben, es el subcampeón de la Copa Sudamericana de hace 2 años, ¿no? Y ha estado en semifinales esta anterior Copa Sudamericana. Argentino Juniors de Argentina, Independiente Medellín de Colombia, Delfín de Ecuador, Unión La Calera de Chile, Danubio de Uruguay, Metropolitanos de Venezuela, Coquimbo Unido de Chile. En el bolillero 3 tenemos Universidad Católica de Ecuador, Universidad César Vallejo de Universidad César Vallejo, esta es de Perú. Creo que aquí está Sportivo Luqueño, que es de Paraguay, Cuiabá de Brasil, Nacional Potosí de Bolivia, que por ranking es el único equipo que está por acá, el boliviano, ¿no? El bolivio 3, Belgrano de Argentina, Racing, este es de Uruguay, Sportivo Ameliano de Uruguay. El bolillero 4 tienes a Real Tomayapo de Tarija, de Bolivia, Alianza FC. Este es de Colombia, Alianza. Ah, oh, no, no. A ver, ahorita vamos a ver de dónde es. Deportivo Garcilaso del Perú, Rayo Zuliano de Venezuela, RB Bragantino. Y estos son los cuatro equipos que han llegado acá por la Libertadores, ¿no? RB Bragantino, que claramente podría estar, yo creo que entre Bolillero 2 y Bolillero 3, porque viene participando hace mucho tiempo ya en torneos internacionales. Nacional de Paraguay, que recuerde que hasta ha sido subcampeón de Copa Libertadores, cuando perdió contra San Lorenzo, Always Ready, que bueno, sí está por acá, y Sportivo Trinidense de Paraguay. Así es que así están los bolilleros. Ya vamos a ver quién con quién podría colocar las pautas del sorteo. Una cosa es que metodología del sorteo. Se deja en constancia que dentro de un mismo grupo no podrán haber dos equipos de un mismo país, por lo tanto, si resultan sorteados, pasarán a ocupar el siguiente grupo y se sortearían nuevamente otro equipo para dicho grupo. Ahora bien, he estado buscando información acerca de este tema, porque en la Copa Libertadores tienes una notita. O sea, en la Copa Libertadores te dice la nota de que se aceptarán dos clubes de un mismo país en el grupo únicamente si uno de los clubes es proveniente de la fase 3 de la competición, ¿no? Y esta nota no está en Copa Sudamericana. Así es que no estoy seguro. He estado buscando fuentes y unas dicen que si el equipo proviene de fase 3 de Libertadores, pues puede repetir. Recuerden que hemos tenido una Copa Sudamericana donde Bolívar y Wilstermann han formado parte del mismo grupo, ¿no? Así es que no estoy muy seguro de ese tema, pero habrá que estar atento el día del sorteo. Pero, ¿quién con quién? A ver. El hecho de que los bolivianos estén acá, obviamente no se pueden enfrentar Real Tomayapo contra Always Ready. Eso sí, es imposible. Puede haber un Nacional Potosí, Real Tomayapo, Nacional Potosí versus Always Ready. Como les digo, ese tema hay que verlo directamente el día del sorteo. Pero básicamente es muy probable que tal vez Boca Juniors esté visitando Tarija o la Ciudad del Alto. Uy, si visita la Ciudad del Alto, Boca Juniors, se va a armar, se va a armar, se va a armar, muchachos, se va a armar. Y luego, si nos ponemos a ver, son puro argentinos y brasileños los que están en Bolillero 1. Es decir, sí o sí un argentino o brasileño va a estar en la Ciudad del Alto. ¿Cuál le va a tocar a Always Ready? Uno de estos. ¿Y cuál va a visitar Tarija también? Es interesante eso. ¿Y cuál va a visitar Potosí? Leo ya del Bolillero 2, creo que son equipos menos. Aunque sí llama la atención argentinos y unos. Por historia digo, ¿no? No, no digo que estos equipos no tenga nada que ver, solamente que por historia Argentinos Juniors es el que más llama la atención de estos del Bolillero 2 y Fortaleza tal vez porque es equipo brasileño, ¿no? Y del Bolillero 3,
El grano, no sé, contra Real Tomayapo puede ser interesante, pero igual no hay muchos equipos que llamen mucho la atención. Bueno, el Bolillero 4 están los equipos bolivianos, así es que es difícil. Ahora yo creo que va a tocar Boca Juniors, Always Ready, Independiente de Medellín y Cuiabá. Lindo grupo de IS. Luego Nacional Potosí, Internacional, Unión La Calera, Nacional Potosí y... No puede ser un brasileño, bueno, podría ser si es que es bragantino, un venezolano, ¿no? Rayo Zuliano. Y para Real Tomayapo sería Racing, la Argentina, y se llena el cuarto centenario, Metropolitanos de Venezuela y Belgrano. Ah, bueno, Racing de Uruguay. Ese podría ser un buen grupo. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero está muy interesante la Copa Libertadores, como les digo, sobre todo por la presencia de Boca Internacional, Racing, Corinthians, equipos que tienen bastante llegada. Y aquí vamos a verlos de mejor, ¿no? De Argentina tenemos los seis equipos, que son Boca Juniors, Racing, Defensa y Justicia, Lanús, Belgrano, Argentinos Juniors. De Bolivia tenemos a Real Tomayapo, Nacional Potosí y Always Ready. De Brasil tenemos Atlético Paranaense, Internacional, Fortaleza, Cuiabá, Cruzeiro, Corinthians, Cruzeiro y Red Bull Bragantino. De Chile tenemos a Coquimbo Unido y Unión La Calera. De Colombia, Independiente Medellín. Ah, sí, les dije que Alianza era equipo colombiano, ¿no? Alianza FC. De Ecuador tenemos a Delfín y Universidad Católica. De Paraguay tenemos a Guaraní, no, Nacional, Sportivo Trinidense, Sportivo Emiliano. Este no es Guaraní, es... Bueno. De Perú tenemos a Universidad César Vallejo y Garcilaso. De Uruguay tenemos a Danubio y Racing. Y de Venezuela a Rayo Zuliano y Metropolitanos. Bueno, así está la Copa Sudamericana. Vamos a ver qué pasa este